paz y ahorrarse unos cuantos pesos y enfrentar la dura situación que vive el país, a ellos les rompen la cabeza y la mandíbula a garrotazos, como ocurrió el 3 de febrero. El magisterio antorchista apela su compromiso de apoyar a la población en todas aquellas iniciativas y necesidades que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. No duda ni un momento en ponerse al lado de los padres de familia, que solo buscan lo mejor para sus hijos, y de los profesores, que por apoyar a los padres de familia están siendo reprimidos por la mafia arriba señalada, antes señalada. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente, pero enérgicamente, al gobernador de Michoacán, doctor Salvador Jara Guerrero, que responda positivamente a la justa petición de los padres de familia de que se aplique el programa de escuelas de tiempo completo en Michoacán, así como que ordene la intervención de las autoridades judiciales del mismo estado a fin de detener, investigar y castigar, según lo establezcan las leyes, a los individuos que el 3 de febrero intervinieron directamente en los hechos aquí expuestos. Todos ellos fácilmente identificables por las oportunas fotografías, videos y audios que se han difundido por diversos medios electrónicos, así como a sus padrinos enquistados en el gobierno de Michoacán. Estaremos muy atentos al desarrollo de los hechos en Michoacán y dispuestos a acudir en apoyo de nuestros compañeros si así lo exigen las circunstancias.